Los chinos son los dueños del mundo. Los americanos son los dueños del mundo. Okay, and now, how was your trip in English? A ti te gusta el... ¿Te gusta viajar a Estados Unidos? Yes, sometime. Okay. Oh. But I prefer Europe. Tráigame un traductor ahí, porque yo solamente sé decir hello. Yes, ladies and gentlemen. Y baby. Mire, le mandaron muchos saludos a la gente de Estados Unidos, a todo el elenco de la opción 13.0. Me encontré en Macy, específicamente en la tienda de Macy. Allá mucha gente me preguntó por ustedes. Ay. Sí. Así es que... Gracias a nuestra gente de los Estados Unidos que siempre está en sintonía con la opción 13.0. Érico, ¿que cuándo va la opción para Nueva York? Me preguntaron. ¿Que cuándo van? Me dijeron que quieren ver a Nati por allá y a la señorita de San Francisco de Macorís. La están esperando para pagarle todo lo que ellas pidan. Oye, yo tengo una amiga llamada todo María lo que Tavares. Ellas pidan, me preguntaron allá. Que queremos ella y yo volver para el Bronx. Volver al Bronx. Sí, María y yo. María también. Sí, tenemos hasta un tema musical. Allá hay unos morenos que la están esperando a ustedes. Unos morenos. ¿Oíste, María? Bueno. Gilbert, aquí Melissa, el ámbito social y político te estaba esperando. Muchas cosas sucediendo en la República Dominicana. Hay que darle Dominicana. A Junior Trinidad las gracias, que estuvo aquí por algunos días. Nuestro compañero Junior Trinidad. Muy bien, excelente. Miren. De último minuto, hay una información de último minuto que se ha dado a conocer en la Cámara de Diputados y es que se trata de Miguel Gutiérrez, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, preso en los Estados Unidos por tráfico de droga. Acaba de enviar una comunicación a la Cámara Baja renunciando a su curul. Le evitaron ese trabajo al PRM, que por cierto... Había durado bastante para destituirlo de sus funciones, como manda la ley, y le evitaron ese problema porque ya había una comisión que estaba haciendo las investigaciones y las indagatorias para destituir al diputado Miguel Gutiérrez de su posición debido a que él está siendo acusado en los Estados Unidos de tráfico de droga. Acaba de renunciar, 127 votos. De los diputados también hicieron ya efectiva esta renuncia. Tiene uno menos el Partido Revolucionario Moderno. Ahora le corresponde elegirlo, presentar una terna para escoger el sustituto. Así que usted lo vio aquí, lo escuchó aquí. Primero en la opción 13.0. Así es. Vamos con otra información, Melissa. Señor director. Vamos a poner unas imágenes donde hay un grupo de jóvenes armados donde se dio a conocer la muerte de Alex Prats. Mire, ahí está. Vamos a darle un poquito de volumen ahí, señor director. Mire, ese que está allá en el fondo, el rubito, flaquito. Ese Alex Prats, armado hasta los dientes. Eso fue en Montecristi. El que está allá atrás, ese... Murió en un intercambio de disparos con la Dirección Nacional de Control de Drogas. Así es que en ese enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, Alex Prats formaba parte de una banda que era dirigida por Luisito La Uva, que está preso ahora mismo, está guardando prisión. Eso ocurrió en la calle Santiago Rodríguez del barrio Santa Bárbara. De San Fernando de Montecristi. Así que eso ocurrió hace, creo que fue ayer. Señores, esto está fuerte. Las bandas de narcotraficantes en República Dominicana están bien armados que la propia autoridad en República Dominicana. Es muy triste ver a nuestra juventud involucrada en cosas como esas y mira con el orgullo y la felicidad que andaban estos chicos en las calles haciendo daño a los ciudadanos dominicanos. Y esta es la realidad, el triste final que les espera a las personas que se dedican a delinquir en cualquier parte del mundo. Correcto. La cárcel o la muerte. Es correcto. Miren, Alex Prats hace dos semanas escapó de una balacera con la DNCD porque tiene antecedentes. En la calle Mella, próximo al hospital donde fue detenido,
su acompañante Jesús Ventura Aria, alias el santiaguero de 20 años de edad, a quien le fueron ocupadas 449 gramos de cocaína, según dice la Policía Nacional. Así que ahí está la información. Cae abatido Alex Prats en un enfrentamiento con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional. Nos vamos a tu pueblo ahora, cambiando de tema. Ay, nos vamos a tu pueblo y al mío. San Francisco de Macorís, que amaneció prendido en candela hoy. Mírelo ahí. San Francisco de Macorís desde convoca hoy está, a un paro de 48 horas, 26 y 27. Anoche hubo un calentamiento en la zona de San Francisco de Macorís. La mayoría de los negocios están cerrados y han enviado una caterva de militares, que si usted ve eso, parece que estamos en una guerra. Vamos a una guerra. Ahí hay más gente que en la, frontera. Ahí hay más armado que en la frontera. Que como franco macorizana siempre me he pronunciado en contra de estas huelgas de se las hacen. Huelgas. Sí, y ahorita decías algo y creo que estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Yo apoyo las protestas, aquellas que se hagan de manera civilizada, de manera ordenada, organizada, sin que afecte la paz de los demás ciudadanos. Y precisamente por la paz no estoy de acuerdo con lo que se hace en San Francisco de Macorís desde hace años, porque afecta la economía, como franco macorizana lo sobre puedo todo, decir. Sobre todo. Y más importante aún, Gilbert, las vidas que se pierden. Muchas veces de personas que salen, lamentablemente, que tienen que ir a trabajar porque hay empresas que siguen abiertas, y en el trayecto de sus casas al trabajo fallecen por una bala perdida. Es correcto. De los intercambios que se hacen de esos grupos huelgarios y la Policía Nacional. Por eso, como franco macorizana, no estoy de acuerdo con eso. Aparece un campo de batalla San Francisco de Macorís en el día de hoy, pero yo estoy de acuerdo con lo que se está demandando. No con que se hagan protestas saqueando negocios, no, quemando vehículos, dándole tiro a la gente. No, no estamos con eso. Pero sí, hay obras ahí que el gobierno la ha prometido desde la llegada en el año 2020 y no ha cumplido. Por ejemplo, San Francisco de Macorís necesita agua. Hay pueblos que no tienen agua. Hay caminos vecinales que hay que asfaltarlo para sacar los productos del campo. Se necesitan obras, carreteras que están a medio terminar, señores, y es necesario que esto sea concluido, ¿verdad, Boquepiano? En nombre de nuestro presidente, el mejor presidente de toda la era de la República Dominicana, eso se va a hacer. ¿Cuál en es este, ese? En este Luis Balaguer. Luis Abinader. Ah, estaba hablando de Balaguer. Que no se está calculando 2 años, que nos mantuvimos trancados, donde no se pudo trabajar, y eso estaba ahí. Se dio el primer picazo, no se pudo hacer, pero ya en este cuatrenio que viene, Abinader 24, todo eso lo vamos a hacer. ¿Tú estás de acuerdo con cuatro más? Yo me voy a encargar de llevar la gravilla. ¿Tú estás de acuerdo con cuatro más, Boquepiano? Cuatro más, y lamentablemente, para subir la luz, cuatro más. No, para subir los precios, cuatro más. Mentira. Para subir la energía eléctrica. ¿Quién vendió la luz, Leonel? Para subir el azúcar. ¿Quién vendió las empresas privadas? Para subir los huevos, Leonel. Para subir el guineo. ¿Quién vendió la empresa privada? Para subir los plátanos, Leonel. Cuatro más entonces. Leonel vendió las empresas privadas. Para que se joda todo el mundo. Leonel fue el que le hizo universidades. Ok. A Haití allá arriba, y ahora va a la Plaza de la Bandera a decirle a este pueblo, diga que está mal el bloqueo. ¿De quién es el candidato? Voten por el candidato que está a favor de nuestra antipatria, vamos a decirlo así, de la gente que quieren venir a usurpar lo que nos pertenece a nosotros como dominicanos, y o coge a Abinader, poca cosa parece. Dámele un vaso de agua, Boquepiano, está todo alterado. Y para cerrar mi comentario, de acuerdo quizás con el fondo de las cosas con el que fondo. Sí, con el fondo de lo que se está exigiendo en San Francisco de Macorís, pero no con la forma, porque irrespeta la vida y afecta la economía de los franco-macorizanos. Correcto, el fondo de lo que se está planteando, yo debo de reiterar que estoy de acuerdo. Ahora con la forma no estamos de acuerdo. Saquear negocios, quemar vehículos, vuelvo y repito, no, ahí no. Pero si la forma de que se escuche a la sociedad es protestando de manera pacífica, estamos totalmente de acuerdo. ¿Eh? Mañana,
Mira, tenemos el papelito para mañana. Lo dejamos para mañana, el papelito. Ay, ay, ay. Lo dejamos para mañana. Pero rápidamente decir que no hay cama para los enfermos de dengue. Ay. En el hospital Hugo Mendoza no hay, en el Angelita. El Hugo Mendoza tiene 91 personas internas. El Robert Rick Cabral tiene 85, enferma de dengue. Pónganle mucho caso a eso, ¿eh? Anden con manga larga para que los mosquitos no la piquen. ¿Eh? Ay, me dicen que percepción. Continuamos, Melissa. Te quiero. Te quiero, mi amado Gilbert.